Oye, joven, ¿cuál es la situación contigo sobre tu negocio? Han pasado varias situaciones con Yael. ¿Quién es Yael? Yael es un muchacho. Yo tenía una pareja y ellos habían tenido problemas. Pero Yael es el que estaba apresado. Sí, Yael Polanco, sí. Él ha venido varias veces a mi billar. Un día vino con un cuchillo. La policía tiene conocimiento de eso porque yo se lo he dicho. Ha venido aquí a tirar tiro. Vino el 18 de diciembre, aquí entró, encañonó a un muchacho que había aquí y salió afuera con un primo de él que se llama Darling y tiró 3 tiros. Eso fue el 18 de diciembre. Ha venido aquí anteriormente a la parada, ha tirado 5 tiros con pistola. Ha venido aquí a mi billar, se ha sentado aquí y con cuchillo en la mano para que yo lo atienda. Y el video que supuestamente, el video que me entregaste, sí. ¿Eso fue cuándo? Eso fue el 24 de enero, aquí, frente al billar. Él vino, yo estaba con una amiga mía sentada, comiéndonos algo, y él vino y nos encañonó al lado y nos dijo que sí queríamos plomo. ¿Y tú él estaba como borracho. ¿Tú temes por tu vida? Claro que sí. Él incluso tengo unos audios donde él dice que él me estaba esperando a mí y al que era mi pareja cerca de mi casa para matarnos a los dos. Y yo temo por mi vida y temo por mis hijos, porque yo tengo 2 niños chiquitos que yo vivo con ellos y yo vivo sola. La joven nos cuenta que tú estuviste en el momento que el joven vino con la pistola en la mano. Sí, estábamos frente del negocio, comiéndole un picapollo. Entonces él se desmontó de un motor, sacó la pistola, se fue para arriba de mí y me encañonó, me puso la pistola en la barriga y nos dijo que si queríamos plomo. Y luego él se montó en su motor y se fue. ¿Tú trabajas con la joven? Sí, soy la que limpia el billar. Okay, ¿pero tú has tenido otra situación? Nunca he tenido roce con un muchacho y nunca he tenido conversaciones con él. ¿Qué le sueltas tú a las autoridades? Bueno, que tome cartas en el asunto. ¿Teme por tu vida sobre esa acción? Claro. Okay. ¿Eso pasó cuándo? El 24 de enero. Okay. Gracias.